amigo YouTube, bienvenido un día más a mi canal, bienvenidos a Café Arte Scrap. Mi nombre es Jocelyn y hoy estamos en Zona Scrapera. En esta oportunidad tenemos que realizar una serie de tarjeticas, son mini tarjetas para regalar en esta Navidad, con el motivo de regalársela a una persona y que esa persona tenga para regalarle tarjetas a sus amigos, familiares, no tarjetas, para colocar en los regalos, ¿sí? O sea, cuando damos un presente siempre damos una pequeña tarjetica, o por lo menos estas las venden aquí y les voy a decir, las venden bien caritas. Estas tarjeticas pequeñitas, por lo menos lo que yo tengo en mente. Yo trabajé con estos sellos que son de EcoCraft Papermanía. Me imagino que es la edición Santa, lo que es Santa. No sé. Pero me encantan estos tres, el renito, el Santa y el arbolito de Navidad. Estos tres, me fascinan, me enloquecen estos tres. Por lo menos este lo he pintado, como ustedes no tienen una idea. También voy a trabajar con estos que me parecen súper tiernos, que es de Jelly Bean Sweet. Jelly Bean Sweet, no sé cómo se pronuncia. Pero bueno, son de esta marca que también me fascina, estas casitas, este carrito con este arbolito encima, me enloquece y no, me fascina, de verdad. Mira, aquí yo los coloreo para ver más o menos de qué van los sellos. Bueno, cuando tengo tiempo de colorearlo, de verdad que hago esto para ver bien los sellos, ¿sí? Entonces, y bueno, también voy a trabajar con esta que sí no tiene marca, sí, es una niña sin marca. No sé dónde es, pero me fascina. Bueno, tiene las distintas palabras que dice papá, mamá, te amo, hola, no sé qué. Pero voy a utilizar esta palabrita que dice acá, feliz día, porque bueno, es en español y me va bien. Entonces, para yo acelerar el proceso, porque obviamente no puedo ponerme aquí a dibujar, a pintar, a estampar. Bueno, yo aquí ya colorí algunas estampaciones. Vean lo bonito que se ve. A mí me encanta cómo se ve estos sellitos, de verdad me fascina. Y vamos a empezar a jugar. Ok, para mis tarjeticas yo voy a utilizar una medida de 2/3 octavos de pulgada por 3/5 octavos de pulgada, ¿sí? Una cosita así, simplemente de este tamaño la voy a doblar a la mitad y listo. De este tamaño van a ser mis tarjetas. Entonces, fíjense, una tarjeta de este tamaño, no lleva mucho, o sea, no nos da mucho trabajo como para el momento de decorarla. Entonces, fíjense que es que algo tan sencillo. Mire, componer el arbolito. Componer el arbolito, pon una palabrita, ya tenemos la tarjeta. De verdad que es algo súper sencillo, me encanta. Pero bueno, podemos ir un poquito más allá. Bueno, yo de esta medida corté ya varias, más que todo las quiero trabajar en este color rojo y blanco, colores de Navidad. Pero fíjense que por lo menos el arbolito de repente destaca más acá, ¿ves? En la cartulina roja, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar a jugar y a decorar nuestras tarjeticas. Para la parte de adentro de las tarjetas que están en rojo, obviamente tenemos que colocarle otra tarjetica blanca, que es donde la persona va a escribir, colocar la dedicatoria, así. Y bueno, eso lo tenemos que hacer. Entonces, bueno, vamos a empezar a decorar. Y bueno, con los resticos de papel, con lo que tengamos por allí, para ver cómo quedan nuestras tarjeticas. Bueno, comencemos con la primera tarjeta que les dije que voy a colocar el arbolito. Y para acompañarlo voy a colocarle unos cuadritos para que simulan así como los regalitos, ¿sí? Simplemente corto unos cuadritos de cartulina de diferentes colores y le ato una cabuya. O un pabellito dorado, ¿no? Aquí se lo pongo en velocidad normal y un poco más de cerca para que vean el detalle, que es súper fácil. Simplemente se le coloca la cinta de doble contacto por detrás y se enrolla así como si fuera una yaca. Ya le dije ya como que era una yaca, ¿no? Bueno, entonces ya para finalizar, por la parte de adentro le coloco el sentimiento, lo malo que es, bueno, está en inglés y bueno, pero no importa, el de para. Y
ya tenemos lista nuestra primera tarjeta. Bueno, para la segunda tarjeta le voy a colocar el renito y bueno, tiene que estar así como en una montañita, que ustedes saben que me encanta hacer la montañita. Entonces, bueno, hago mi montañita de nieve, la pego y antes de pegar la segunda capa de la montañita voy a colocarle unos copitos de nieve con polvos de embossing azul y blanco, ¿sí? Esto es todo lo que voy a hacer para esta tarjeta súper sencilla, pero que va a quedar muy, muy, muy bonita. Bueno, para mi tercera tarjeta voy a realizar una mini shaker. Aquí estoy eligiendo el die que sea el más pequeño que el que tenga. Y voy a abrir mi orificio aquí. Entonces, vamos a hacer lo típico que hacemos con una shaker. Colocar el acetato, colocarle la cinta de altura y todo lo demás. Antes de pegar esta shaker a mi tarjeta, yo voy a abrir el agujero. Le voy a pasar el cordoncito dorado en la esquina y después es que voy a colocar la shaker, ¿sí? Para que no interfiera el momento de colocar la cintita. Aquí me dio un poquito de batalla, pero lo logré. Así que así quedó mi tercera tarjeta. Para mi cuarta tarjeta voy a utilizar este carrito súper bonito que también viene en el set de sellos y voy a hacer lo mismo con la montañita, pero a la inversa. Esta vez voy a utilizar una cartulina azul para que sea el cielo, que la corte así sesgada, y la parte blanca, bueno, va a ser la nieve. Como el carrito no puede estar en el aire, voy a colocarle un pedacito de cartulina gris y le voy a hacer unas rayitas así como si fuera la carretera. Al carrito también lo voy a colocar con cinta de altura y a la final le coloqué unas nubecitas, pero eso lo hago más adelante. Bueno, para mi quinta tarjeta voy a hacer dos esferas. Me voy a ayudar de mi regla de círculo, voy a hacer una esfera más grande y una más pequeña. También le voy a hacer un medio círculo en la parte de arriba, que es donde voy a colocar la misma cuerdita dorada que he venido utilizando, ¿sí? También voy a utilizar una cartulina marrón, porque, bueno, para que destaque más mis bolitas de Navidad. Entonces, una la hago más grande y otra más pequeña. La más pequeña la coloco abajo, al final, ¿verdad? Y la más grande le voy a colocar foamy para darle altura y quede más bonita mi tarjeta. Entonces, de esta manera tan sencilla va a quedar mi tarjeta número 5. Para mi tarjeta número 6 voy a utilizar el mismo método que hice con el tag de cerecitas y voy a hacer un arbolito. Voy a recortar esta cartulina verde y también una cartulina así marrón para hacer mi arbolito de Navidad. La verdad es que esta es una manera muy, muy, muy sencilla de hacer tarjetas. Se los recomiendo, inténtenlo porque de verdad es que no gastan mucho. Utilizan materiales que tienen por casa, que están restos de trabajos anteriores y se van a divertir un montón. Bueno, para mi última tarjeta, la más difícil de todas, simplemente lo que hice fue colocar con un marcador blanco estos jelly rolls. Le hice así como un cablecito por toda la tarjeta y le coloqué estas perforaciones circulares que hice con mi perforador, ¿no? Así de varios colores para que sean así como las necesito. Entonces, esto es todo lo que hice con la tarjeta. A la final sí le coloqué una palabrita, pero bueno, eso se les explico más adelante. Después lo que hice fue colocarle ya el sentimiento a cada tarjeta por la parte de adentro antes que se me olvidara. Y por la parte de afuera también le coloqué unas palabritas que dice feliz fiesta y todo lo demás, ¿sí? Para terminar de adornar mis tarjetas. Y de esta manera tan sencilla quedaron mis tarjetas de Navidad. Bueno, señores, acá tenemos las tarjetitas ya realizadas. Yo digo que de repente que si se hacen todas iguales,
uno trabaja en serie y es como un poco más rápido, pero así de repente que cada una tenga su diseñito, uno se tarda un poquito más, pero bueno, tampoco es tanto, ¿sí? Entonces, fíjense, yo a esta le coloqué la tirita y pretendo, creo que se las voy a hacer a las demás, porque también la idea es que, bueno, las personas, lo que uno hacía anteriormente cuando uno le daban un regalito, uno, este tipo, fíjense, este, quise hasta una shaker. Cuando uno le daban este tipo de regalitos en Navidad, uno, bueno, uno la tarjetica la colgaba del árbol. Bueno, esa es la intención, ¿no? Entonces, bueno, pero por ahora, bueno, no se les voy a poner, pero bueno, se les puede poner su cuerdita a cada tarjetica. Lo que quiero mostrarles ahora es cómo entregarlas, hacer una cajita. Bueno, señores, estaba haciendo la cajita, pero no sé, se paró la cámara, no sé qué fue lo que pasó, que bueno, no grabó la parte de las medidas, pero bueno, es súper fácil. Fíjense, yo corté en una cartulina marrón, la corté 18 centímetros por 11 centímetros, ¿verdad? Entonces, la parte donde mide 18 centímetros, marqué a 2.5. Esta parte mide 5, 2.5, 5 y 2.5, ¿sí? Igualmente acá. Acá mide 2.5, 6 y 2.5, ¿sí? Bueno, esta es una de las cajitas más fáciles de realizar, bueno, porque ella va a quedar así, estilo librito, ¿no? Entonces, fíjense una cosa. Vamos a hacer acá para que ustedes la logren ver, ¿sí? Ella va a cerrar acá. Esta pestaña, estas dos, se las voy a volar. ¡A volar! Entonces, estas cuatro pestañitas que están acá, que se levantan acá, vamos a colocarle pegamento. Bueno, una cajita súper sencilla, realmente, porque ella queda así tipo librito, ¿sí? Bueno, entonces, para cerrarla, bueno, para colocarle un poquito más de vidilla a esa caja marrón, vamos a colocarle esta cintica por acá. Esta la voy a pegar acá, ¿sí? Hasta aquí, ¿sí? De la parte de arriba no la voy a pegar. Bueno, señores, aquí ya está la cajita realizada, que queda así en forma de regalito, súper facilita en verdad de realizar, y mira, con las mini tarjetas aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, termina siendo 7 tarjetitas. Bueno, creo que caben como dos más en este espacio. Y bueno, se cierra así, de esta manera. ¿Sí? Haciéndole un lacito. Para que quede en forma de regalito. ¿Quién diría que aquí hay como 6 tarjetas? Es que son mínimas. Son mínimas. Pero la verdad es que me enfoqué en las tarjetas que se regalaban anteriormente, o las que uno compraba en las librerías. Uno, este tipo de tarjetas las compra en la librería, pero bueno, obviamente estas son más bonitas, son más, más elaboradas, ¿sí? Bueno, ahí medio quedó mi regalito. También estaba pensando colocarle este sellito, que es como un tag, ¿ves? De repente se lo coloque y le coloque un sentimiento allí, para así también regalar la cajita ya completa con sus tarjetas. Bueno, señores, esto ha sido todo. La verdad, espero que les haya gustado el nuevo desafío para Zona Scrapera, hacer tarjeticas para regalar a sus amistades, y que sus amistades puedan regalarle tarjeta a sus familiares, amigos, vecinos, los que quieran regalar. Ya tengan la tarjetica para colocar en este regalito especial, ¿sí? Les recuerdo que en la caja de información les voy a dejar el link de todas mis compañeras para que vean todas las bellezas de tarjetas que ellas están realizando, ¿sí? También les voy a dejar en la cajita de información la página de Facebook de Zona Scrapera, para que, bueno, ustedes también nos muestren sus tarjeticas por allí y todos seamos felices.
Como siempre me despido, espero que tengan un lindo día, quiéranse mucho, ámense mucho y nos vemos una próxima oportunidad. Chao. Bueno, y antes de despedirme, quiero mandarle un saludo muy, muy especial a Ana Gabriela. Gracias por estar acá, gracias por ver mis videos, gracias por comentar. A los nuevos suscriptores, gracias por estar acá también. Y les mando muchos, muchos besitos, muchos abrazos por todos sus bellos comentarios en todos y cada uno de mis videos. Menos a Grinch, a ese no le mando besitos. Les recuerdo que me pueden seguir a través de mi página de Facebook, Café de Arte Scrap, y a través de mi cuenta de Instagram, Café Arte Scrap. Oh, yo soy Celine Tigre. Ahora sí me despido, espero que tengan un chao. Two ago.